dividido ahora en cuatro equipos, allí uno contra uno y aquí otro contra otro. Bueno, el juego consiste en que hay dos áreas en cada extremo de la pista y la portería es una minicamp en el que nosotros tenemos como objetivo lanzar una pelota de balonmano que golpeen el mini trap y que rebote fuera del área de cono que están formando nuestros compañeros para conseguir punto de si tiramos y la pelota rebota pero cae dentro del área, no es punto y es balón para el otro equipo. Ahora, para conseguir eso tenemos que hacer pases entre el equipo y solo podemos dar un máximo de, con la posición del balón, de dos pases, ¿vale? Si tenemos el balón, dos pasos, solo podemos dar dos pasos, ya tendríamos que pasar y tenemos 3 segundos con el balón. Y eso, el juego consiste en que nos damos pases y cuando lleguemos, sin meternos dentro del área, lanzamos contra la colchoneta y que bote el balón fuera del área. Y eso sería un punto, ¿vale? Y solo podemos robar, no podemos quitar el balón de las manos. Lo tenemos que quitar interceptando pases o, por ejemplo, si lanzamos y cogemos la pelota antes de que toquen el suelo, pues, y haré otro del otro equipo, pues seguimos jugando, ¿vale? ¿Más o menos? Sí. Ahora, os vamos a decir el equipo 1 y 2 se va a quedar en esta pista y el 3 y el 4 se va a la otra. Equipo 1, y viniendo va a poner allí Agustín, Irene, Sofía, Alex Casado, Alex Ruiz, Alicia, Iker e Irwin. Aquella, ¿vale? Y os ponéis peto. Que os lo va a dar mi compañero. El equipo 2 aquí, que es Andrea, Arturo, Blanca, Dani, Eloa, Inés y Javi, ¿vale? Ahora, equipo 3, aquella pista que es Joseca, José, Lara, Leo, Manuela, Manu, Miguel Benítez y Migui y el resto es aquella. Algunos no son de los mejores, son de cositas con seguidores. ¡Rafa! Yo muchas gracias. Si se escucha el lazo, y está chetado su sitio. Y por ya sería ahí que algo de eso, de que